Ratchet & Clank Rift Apart marca el regreso de estos entrañables personajes con un título nuevo exclusivo para PlayStation 5. En Cultura Geek lo terminamos por completo y te contamos los primeros detalles en esta review. Pero antes de arrancar esta review, si querés, podés suscribirte a nuestro canal donde vas a tener reseñas de videojuegos, reseñas de tecnología, noticias semanales y muchas cosas más acá en Cultura Geek TV. Rift Apart es el más reciente juego de la saga de Lombax y su compañero Robot, y es lo primero desde el reboot de 2016. Ahora que Insomniac Studios, que hizo Marvel Spider-Man o Sunset Overdrive, es oficialmente parte de PlayStation Studios, podríamos decir que los personajes son algo así como las nuevas mascotas de PlayStation, algo como es Mario para Nintendo o Sonic lo era para Sega. Sin embargo, lo curioso es que ellos no van a ser los únicos personajes que vamos a controlar en este poderoso juego de Play 5, que ahora sí demuestra la potencia de esta nueva generación de consolas. Primero lo primero, te contamos que Ratchet & Clank, si no lo conoces, es un juego de aventura y disparos en tercera persona que ahora es exclusivo de Play 5. Desde que la saga inició en la era de la PS2, allá por 2002, nos presentó a dos carismáticos héroes en una historia de cómo profundizan su amistad y hacen chistes mientras pelean contra el Dr. Nefarious. La clave de Ratchet & Clank está en dos aspectos. Uno, lo simpático que son tanto Clank como el impulsivo Ratchet. Y dos, el lío que vas a ver en pantalla entre disparos y la frenética acción que vas a encontrar en todos los niveles. La gran novedad que vas a ver en este Rift Apart es que funciona como uno de los primeros títulos en mostrar de qué se trata la Next Gen. Su mecánica nueva más relevante permite ver agujeros en el espacio y usar un gancho para trasladarnos hasta ellos desde cualquier lugar, estés donde estés. Este es un sistema que da lugar a todo tipo de puzzles, desafíos estilo cómo llego al punto A y al punto B y qué podés usar en pleno combate para reposicionarte y contraatacar. Lo brillante de esta modalidad es que sale sin tiempos de carga y es absolutamente inmediato y sorprende su dinamismo. De hecho, el juego entero funciona como un mundo semiabierto con varios planetas que vamos a poder visitar entre los cuales no hay tiempos de carga, sino una animación de un par de segundos donde despega nuestra nave y aterriza en otro lado. Cabe aclarar que si venís de usar la PS4, esto parece realmente magia negra, y si tenés la suerte de tener una PS5, es increíble lo rápido que te acostumbrás y querés que esto sea así en todos los juegos. También tienen varios detalles obvios, como que el juego funciona en unas increíbles 60 FPS y el ray tracing hace maravillas, como que el cuerpo metálico de Clank brille y refleje cosas naturalmente que se ven excelentes en pantalla. A Ratchet se lo ve que está cubierto de pelos y no es simplemente una masa de polígonos amarillos, realmente se ve como un peluche en movimiento en tu pantalla. También, el DualSense hace milagros a la hora de la inmersión en las cinemáticas al simular vibración en los distintos puntos de la pantalla a medida que pasan diferentes cosas en movimiento. ¿Qué es lo que quieres, Nefarious? ¡Iremos a una dimensión donde siempre gano! En cuanto a la historia, vamos a tener una excusa para arrancar nuestra aventura. El Dr. Nefarious se roba el Dimensionador, un artefacto de los Lombax, para saltar entre dimensiones. Luego de ser derrotado, Nefarious decide simplemente ir a una dimensión alternativa donde ya ganó y hay versiones alternativas de nuestros héroes y también de nuestros villanos. Nefarious se parece mucho al mío y es igual de malvado. Y es el Lombax. Ahí vamos a conocer a Rivet, otra Lombax que hace de coprotagonista del juego, y dependiendo del nivel que elijamos, la vamos a controlar a ella o a Ratchet mientras Clank cuelga en nuestra espalda. ¿Quién eres? Soy Rivet. Demos un paseo. ¡Espera! ¡Debo encontrar a mi amigo! Lo bueno es que no hace falta que conozcas la historia ni que hayas jugado juegos anteriores. Vas a entender la historia. Esto es un juego que se puede disfrutar tranquilamente junto a los más chiquitos, aunque el nivel de dificultad puede a veces ser un poco desafiante. Si no conseguimos el Dimensionador ahora, todas las dimensiones se perderán. ¡Ay, cielos! Cuando aterrices en un nuevo planeta, vas a tener tu misión principal y la misión paralela en cada uno de los niveles. En cada mapa hay nuevos pedazos de armadura que te dan bonificaciones, tuercas para recolectar y usar como armas, tornillos dorados para desbloquear trucos y montones de enemigos para eliminar.
El juego constantemente te tira cosas nuevas para que no te aburras, y si bien cuando recién empezás, Ratchet se siente como una vaca lenta y pesada, a medida que desbloqueas habilidades y armas, vas a poder hacer cosas en el escenario para trasladarte, jugar y esquivar. También hay secuencias con puzzles de traslación donde tenés que caminar por las paredes, colgarte y columpiarte a altas velocidades como si fuese un plataformero. En cuanto a las armas, vas a poder comprarlas y desbloquearlas y va a haber un montón de ellas para poder elegir cuál usar en el momento específico de batalla. Algunas de estas armas tienen modos de disparo que hacen el uso de las capacidades de DualSense y, por ejemplo, depende de cuánto presiones el gatillo, la escopeta abre o más o menos el arco de fuego. No es solo que es único, es que cada arma puede ser mejorada y ser utilizada de distintas formas. Claramente Ratchet & Clank Rift Apart es un juego para chicos y su estética e historia lo reflejan, pero sin embargo, el juego se mete con cuestiones como la traición, guardarle secretos a los amigos, los miedos y las ganas de superarse. La historia en sí tiene bastante emoción y los gráficos de la PS5 hacen un gran trabajo para mostrar las emociones de estas criaturas increíbles que no podemos creer que estamos viendo una película como si fuese de Pixar, pero que la controlamos con nuestro propio joystick. Que te llame la atención o no este juego va a depender mucho de lo simpático que te caigan sus héroes. Si por ejemplo te sentís un tipo maduro que quiere ver películas oscuras y juegos con sangre, Ratchet & Clank Rift Apart claramente no es para vos. Incluso, la serie descartó los aspectos más Shrek y no hay chistes subidos de tono para los adultos que se rían. Si bien la historia presenta momentos de tensión y hay drama que se siente genuino, no deja de ser un juego para chicos. Ratchet & Clank Rift Apart es una excelente demostración técnica de qué y cómo será la próxima generación de juegos, y se supone que cumple un rol parecido a lo que cumplió Knack con la PlayStation 4. Sin embargo, lo de demostración técnica no le quita mérito, encanto y pasión, y se nota muchísimo que Insomniac Games ama lo que hace y ama a estos personajes. Al ser un título con una etiqueta marcada como familiar, claramente no es recomendable para absolutamente todos los públicos, pero sí te podemos decir que tanto su calidad gráfica como la sorpresa que nos da cómo funciona la Play 5 en este juego, sumado a lo entrañables que son los personajes, es un juego que a nosotros nos encantó y disfrutamos al 100%.